Vamos con la noticia curiosa del día. Pintó las veredas rotas de su ciudad como buscaminas para llamar la atención de las autoridades. Nos dirigimos hasta la ciudad de La Plata, en Argentina, que amaneció con una intervención artística con referencias al exitoso juego de computadoras. Los habitantes de la ciudad de La Plata, en Argentina, están cansados de tener que caminar por decenas de baldosas rotas en las veredas. Ante la ineficiencia de las autoridades, un artista decidió darle difusión a este problema mediante una creativa manera y ha logrado toda la atención en Twitter. Thompson, como se hace llamar, pintó en las baldosas los clásicos iconos del juego de PC, Buscaminas. Como se recuerda, la misión era descubrir números encuadrados y evitar aliar bombas en tu partida. Las imágenes fueron compartidas en la red social y han alcanzado más de 50.000 me gusta y miles de retweets, recibiendo comentarios positivos por su intervención. Me encanta cómo marcaron las tan odiadas baldosas flojas en La Plata. Siempre las veo de camino a la facu, diagonal 78, se lee en la publicación original. No se conoce la identidad de la persona que lo hizo, pero sí su cuenta de Instagram. ¿Logrará captar la atención de los encargados de la municipalidad? Tu respuesta en la caja de comentarios. Mi nombre es Miguel Chucchucán y puedes seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Miguel Chucchucán. Gracias a todos ustedes.